Estos atentados que han habido en estos últimos días nos han dejado una tremenda lección. Y yo espero sinceramente que el gobierno aprenda la lección. Nos han demostrado que a pesar de todos los anuncios de medidas para combatir los actos de violencia y de terrorismo, que a pesar de tener la decisión de llamar al terrorismo por su nombre y a pesar de decir que hay preparación y voluntad de actuar contra quienes cometen este tipo de actos, los terroristas hoy día están preparados para actuar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Para ello ya no es impedimento que un objetivo esté prácticamente dentro de un pueblo, como fue el caso de Lumaco. Tampoco es problema para ellos que un objetivo esté resguardado por carabineros, como lo demostraron claramente anoche en el atentado que cometieron en el campo de Ashley Cooper. Desgraciadamente, esto nos deja como lección que nos ganan lejos en preparación, que acá sigue fallando la inteligencia y sigue fallando la prevención, y que además hay un dicho antiguo muy cierto: uno tiene dos ojos y una boca, y es mejor a veces hacer menos anuncios públicos y actuar. Creo que esto que está sucediendo en estos días es una demostración de poder de parte de los entes terroristas, y además es una acción de desafío a la autoridad, como queriendo decir: ustedes hagan anuncios, nosotros igual tenemos el poder. Por lo tanto, sugiero humildemente, desde mi posición como dirigente gremial, que el gobierno actúe más y anuncie menos, porque todos estos atentados que hemos sufrido en estos días son una reacción a los anuncios en torno al Comando Jungla. Temuco Televisión.